12:48. Permitirme, Edurne Bárcenas, porque está en las puertas del Congreso y había una concentración en la Puerta del Sol de miles y miles de policías locales llegados de toda España reivindicando una especie de equiparación sociolaboral respecto a otras fuerzas como la policía o la Guardia Civil. Edurne Bárcenas, y se han ido hasta las puertas del Congreso. La imagen ahora mismo. Sí, han pasado ya por ahí, ahora estamos llegando a la Plaza Neptuno, pero volveremos a pasar por el Congreso. Han llegado hasta 50 autocares con policías locales, autonómicos de todas partes de España. Miles de policías locales se han manifestado hoy en Madrid. Ellos exigen poder jubilarse antes. La concentración ha terminado en el Congreso en pleno debate de los presupuestos. En esos presupuestos está también la iniciativa del Partido Popular para que los policías locales y autonómicos puedan jubilarse a los 59 años. Los sindicatos no se fían, lleva un año bloqueado y quieren verlo por escrito. Dan de Pelle Miguel, Borra, CESIF. Bueno, vamos a ver ahora que se aprueben efectivamente los presupuestos. Seguiremos indudablemente en contacto con los legisladores para que esto se haga lo antes posible, pero desde luego, si volviera a dormir el sueño de los justos, que no descarte el gobierno que volvamos a manifestarnos. Miles de policías municipales de toda España se manifiestan ante el Congreso de los Diputados para exigir la jubilación anticipada, algo que demandan desde hace ya 15 años y cuyo decreto, que afectará a un total de 70.000 agentes, se encuentra paralizado. Bueno, las sensaciones son muy positivas. Están viniendo compañeros de CESIF y de otros sindicatos de toda España. Los compañeros tienen ganas de que una reivindicación que llevamos muchos años detrás de ella por fin vea la luz y no vamos a parar hasta que esto salga adelante. No podemos tener policías locales con bastantes más de 60 años patrullando en las calles y desde luego yo creo que con esta manifestación y hoy en la votación de los presupuestos el Partido Popular ha tomado buena nota. Ayer ya nos adelantaba en una reunión que mantuvo con nosotros que lo iba a llevar como una enmienda y parece ser que en estos presupuestos se va a activar la jubilación de la policía local.